Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy, 5 de junio, nos encontramos a, 5, a 21 días de que todos los españoles y españolas volvamos a las urnas. Los, los, los resultados del, 21, del 20 de diciembre, este no era nuestro resultado, pero bueno, tampoco es nuestro fracaso. Entonces, vamos a volver y vamos a volver a ganar. ¿Vale? Durante estos seis meses, todos los socialistas y socialistas hemos luchado por conseguir un gobierno de cambio, un gobierno progresista y reformista. Como todos sabemos, vamos a volver a salir a la calle, vamos a ganar, vamos a hacer socialismo, vamos a trabajar y vamos a luchar por conseguir ese gobierno que todos esperamos, el gobierno que todos los españoles nos reclaman día a día en la calle. Por ello, os animo a que todos salgamos a la calle a partir de hoy a por ese, a por ese, a por ese sí que todos esperamos. Hace un año, hace un año estábamos aquí haciendo, esperando para las elecciones generales autonomi, perdón, autonómicas y municipales. Conseguimos el cambio en muchos de los municipios de nuestra región, entre ellos el nuestro, Mula. Nos embarcamos en un proyecto muy ilusionador, con muchas ganas de trabajar y, y muy honrado entre todos, los que formábamos la lista, con una persona a la cabeza muy luchadora, incansable, con ganas de trabajar y sobre todo que jamás se rendía ante nada. Una persona a la que hemos tenido siempre, en los momentos más duros, siempre ahí, con toda su positividad y toda su energía para, que nos transmitía a todos. Como todos y todas ya sabréis de quién hablo, de nuestro alcalde, Juan Jesús Moreno García. Hoy quiero agradecer la presencia en nuestro municipio de César Luena, gracias por acompañarnos, secretario de organización, secretario de organización del Partido Socialista y de Rafael González Tobar secretario general del Partido Socialista por la región de Murcia. Con ello, doy la palabra a nuestro alcalde Juan Jesús Moreno, que toma la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Alejandra por esas palabras que me motivan y me hacen ser más positivo todavía. ¿no? Muy buenos días, César. César Luena, secretario de organización del Partido Socialista. Muchas gracias por estar hoy aquí. Sabemos el esfuerzo que haces día a día, ¿no? Y para nosotros es todo un placer que hoy puedas estar aquí en la ciudad de Mula con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Rafael González Tobal, secretario general de los socialistas de Murcia y portavoz en la Asamblea Regional. Día a día demuestra la batalla que llevamos los socialistas con este gobierno del Partido Popular y está dando la cara, no solamente él, sino todos los diputados que hoy también nos acompañan aquí con nosotros: Presen, Alfonso, Emilio, Jesús, es decir, gente que tiene ganas de luchar y de seguir y de decir sí a ese cambio tan importante para nosotros. Gracias también, María José, alcaldesa de Campos del Río, portavoz del Partido Socialista en pliego, portavoz y concejal también, algunos concejales también. Muchas gracias por estar hoy aquí también con nosotros en Mula. Pues bueno, amigos y amigas, muy buenos días. Como bien decía Alejandra, eh, dentro de unos días, el día 13, el día de San Antonio, ¿no? pues hacemos un año en el gobierno, en este gobierno municipal, que salimos en un momento dado. Eh, a luchar y a demostrarle a la gente de Mula que teníamos ganas de cambio, de ese cambio que nos pide ahora Pedro Sánchez, nuestro eh, jefe en nuestra fila del Partido Socialista, y que tenemos que demostrarle a la gente que estamos dispuestos a cambiar. Pues es verdad que dentro de eh, 13, de doce días pues vamos a tener ese año de un gobierno socialista, un año que para nosotros no ha sido fácil. No ha sido fácil porque en política todo es difícil, ¿no? Pero ha sido muy apasionante y con muchas ganas de trabajar. Hemos trabajado y nos queda mucho porque vamos a seguir trabajando para demostrarle a la gente que si hay un partido serio y con ganas de cambiar las cosas es el Partido Socialista en el Gobierno Municipal de Mula. Nuestro, fue, eh, nuestro compromiso en aquel momento era de recuperar la ilusión de la gente, recuperar no solamente esa ilusión, sino pedirle a la gente que se comprometiera, que estuviera al lado de nuestro, pidiéndole opinión en todo momento, y así lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo, porque creo que es lo que toca ahora en el mundo de la política estar al lado de los ciudadanos y escuchar todos los días a los ciudadanos lo que nos cuentan. Está claro que se puede hacer mucho mejor, desde de luego, y así lo haremos, ¿no? Pero también hay que te, yo creo que hay que eh, ver por encima de todo que hemos por lo menos construido las, maneras, las nuevas maneras de hacer política en el municipio de Mula. Yo voy a poner un pequeño dato porque eh, no me quiero extender mucho, pero sí quiero eh, dejar esto muy claro. De las anécdotas que te llevan muchas, hoy tenemos aquí alcaldes como Viviano, como Diego Cervantes, que pueden explicar mucho aquí en Mula, yo tengo una anécdota muy clara y fue a los cinco días de a los cinco días de llegar al ayuntamiento. Una vez que monto la agenda, pues eh, viene un hombre, Juan, y quiere hablar conmigo. Y yo, pues bueno, como un buen alcalde que recibe a su ciudadano, inmediatamente lo atendí. Y se sentó delante de mí y le dije, bueno, Juan, ¿qué te trae por aquí? Y me dijo, nada. Dice, solo quería estar al lado del alcalde. Dice, porque me he tirado cuatro años pidiendo una cita con el alcalde y ha sido imposible que yo lo pueda ver. Y ahora, a los cinco días de ser tu alcalde, me ha recibido. Dice, el problema ya no tiene solución, dice, pero por lo menos he visto que lo que me demostraste en la campaña electoral, junto con esa gente que tenía mucha ganas de cambiar las cosas en el municipio, es verdad. Y así lo hicimos, ¿no? Así lo hicimos porque nuestra prioridad, nuestra prioridad no ha sido otra que estar al lado de los ciudadanos, la cercanía con la gente, que el alcalde y que los concejales estén con la gente. Y esto no es una cosa que cuesta dinero, ¿no? Esto es dedicación y vocación por trabajar por tus ciudadanos. Y eso es lo que hacemos los socialistas. Por mucho que digan otros, los socialistas tenemos dedicación y tenemos vocación por la política municipal, regional y nacional. Y no tenemos intereses que el único que es estar al lado de los ciudadanos. Y esto había que hacerlo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y como dijo Cervantes, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Esa justicia es la que hemos hecho los 28 alcaldes que ahora mismo estamos gobernando en la región de Murcia. Alcaldes que allá por el mes de abril, allá por el mes de abril del 2015 nos veíamos en un congreso en Madrid, todos, con una ilusión y con una ganas que nos mirábamos todos y nos decíamos joder. De aquí a un mes, alguno puede ser alcalde. Y así fue. 28 ayuntamientos en la región de Murcia. Eso es lo que tiene el Partido Socialista. Y que no se les olvide a, a muchos. El Partido Socialista, cuando ha conseguido la Asamblea Regional, ha sido conquistando los ayuntamientos. Y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo en los ayuntamientos. Estando de cara a la gente para que la gente pueda con, volver a confiar en nosotros y podamos recuperar la Asamblea Regional. De verdad, compañeros que en este, año, en este año en Mula hemos hecho una gestión cercana, transparente, participativa, porque gestionamos con cercanía, gestionamos con la transparencia en las elecciones de personal, en las adjudicaciones de los contratos públicos, gestionamos con la participación, de darle a todo el mundo participación. En todo lo que se hace en el ayuntamiento la gente puede participar en todo momento. Y sobre todo, y lo más importante, es que hemos creado consejos municipales para que la gente esté implicada con la vida municipal. Y trabajamos, cómo no, en las juntas vecinales, tan importante para nuestras pedanías. Y en eso seguimos trabajando. Hemos aprobado unos presupuestos sociales donde hemos incrementado mucho las partidas para la gente, para atender a la gente. Que tienen en la situación de emergencia de las familias con riesgo, con riesgo de pobreza. Es, hemos aumentado las becas de comedor y las becas para los libros de texto. Hemos dedicado la recaudación de los conciertos en las fiestas patronales, las hemos dedicado a eso, al banco de alimentos, al programa de alimentos, más de 12.000 euros, compañeros y compañeras. Hemos aumentado las horas de atención de la especialidad para mujeres en las víctimas de violencia de género. Violencia de género, que es una lacra que tenemos. Muchas gracias. Es una lacra que tenemos en este país y desde aquí desde Mula estamos insistiendo por recuperar más horas y sobre todo, sobre todo, y lo más importante es estar al lado de ella en los peores momentos. También hemos trabajado por el desarrollo económico y la creación del empleo en la agricultura. Hemos creado ese Consejo Municipal de de agricultores César desde aquí te puedo transmitir sin demagogias del Partido Popular con el tema del agua necesitamos vuestra ayuda necesitamos vuestra ayuda para los agricultores para esos agricultores que en un momento se dieron cuenta de que el Partido Popular los había engañado con el tema del agua y que ahora si hay algún partido que los va a sacar de esto va a ser el Partido Socialista con el tema de la ganadería del comercio con el te... todo esto genera empleo y sobre todo en el empleo, es verdad que tenemos los mejores datos desde hace muchísimo tiempo en Mula ahora mismo con, lo, con el tema del empleo, pero esto no nos puede dejar contentos. Tenemos que seguir trabajando porque como somos personas responsables, como bien decía Alejandra, nuestro, nuestro lema cuando salimos a la calle a pedir el voto no fue otro que el recuperar el empleo para el municipio de Mula, que tanto nos hace falta. Y en esto vamos a seguir luchando este Gobierno municipal en el municipio se sigue trabajando por la apuesta por el turismo no luchamos por nuestro castillo le comentaba a césar que es una pena que este castillo pues como todos sabemos esté en manos de, de la propiedad privada. hemos llevado una iniciativa. Eh, a través de María González, que me ha pedido que os dé mucho apoyo y muchos recuerdos, porque hoy no podía estar aquí, porque ayer la vimos en el programa de la sexta, pero bueno, me ha pedido que os traslade su apoyo y un abrazo muy fuerte. Pues eso lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados, gracias a eso, a diputados socialistas, ¿no? También tenemos muy claro que eh, hemos empezado las obras en el convento. Tenemos y vamos a poner eh, pronto eh, para que la gente pueda visitar la Santa Espina en el Congreso. Eh, convento de las hermanas Clarisa, no solamente porque nuestra apuesta es por el turismo religioso, tenemos que aprovechar este año aquí con los vecinos de Caravaca, que a través de ese año jubilar podamos seguir apostando fuertemente por el turismo. Hemos recuperado las políticas de juventud tan olvidadas en estos cuatro años atrás por el Partido Popular. Y sobre todo y lo más importante, compañeros y compañeras. Es que por esto y por muchísimas cosas más tenemos que decir el día 26 ese dar un golpe de efecto y decir sí al cambio, ¿no? Sí al cambio para poder hacer estas políticas para que les lleguen a los muleños, a las muleñas, a los murcianos, a, esa, a esos murcianos que hay que decirles de verdad que no hay otra cosa que no sea un gobierno socialista. Necesitamos a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez de presidente. Por eso el próximo 26 de junio tenemos que ir todos a votar por ese sí. Por ese sí al cambio. Que no vengan algunos salvadores, que no, que no de verdad, que nos negamos, que aquí no hay nadie imprescindible en este mundo, pero que no vengan algunos a darnos lecciones de izquierda, porque si hay un partido de izquierda es el Partido Socialista, un partido honrado, sin demagogia y sobre todo con muchísima gana de trabajar por los ciudadanos. Hemos demostrado, hemos demostrado que somos el único, el único partido que ha tenido ganas de cambio, que ha puesto encima de la mesa la solución a España, que solo ha habido una persona que ha querido darle estabilidad a nuestro país, y esa persona no se llama otro que Pedro Sánchez, un presidente que estoy convencido que lo va a hacer, que cogió desde el primer momento las riendas del país, cuando el rey le dijo necesito a alguien responsable, y ahí tiró tiró con una gana y con una ilusión tremenda y que nos hizo recuperar la ilusión no solamente a los que lo habíamos votado, sino a gente que no lo había votado y vio que ese era el único compromiso que había en España. Un presidente socialista, un presidente de izquierda y un presidente, sobre todo, responsable. Las políticas de derechas, esas políticas rancias, es el único, la única persona, la única persona que quiere terminar con ella ese es Pedro Sánchez y mirad somos un partido de más de 130 años de historia un partido que a pesar de que muchos estén pendientes a esto no nos hemos ido estamos aquí y no van a poder con nosotros por mucho que se empeñe el amigo Pablo Iglesias no seguimos aquí porque tenemos mucha historia y porque tenemos muchas ganas y sobre todo y hay una cosa que está muy claro que hemos fallado sí pero quién de los que habemos hoy aquí no se ha equivocado alguna vez. El Partido Socialista sabe y tiene ganas de ilusionar a la gente. Y con esa ilusión tenemos que salir el día 26, amigos. Solo os pido una cosa, porque me toca terminar. Que salgamos a, los a la calle, que a los amigos, a los vecinos, a los familiares, les digamos que el único partido que tiene ganas de cambio, el único partido que quiere de verdad cambiar la política en España, ese es el Partido Socialista. Y ese es Pedro Sánchez. Muchas gracias, amigos. Y os dejo con Rafael González Tobar. Bien, buenos días. Eh, qué gusto da ver este salón aquí en Mula, en el que hemos estado en otras reuniones, pero que hoy tiene un color especial. Hoy tiene el calor de nuestra gente y hoy tiene la esperanza de que el cambio sea posible el 26 de junio. Qué gusto y qué orgullo de estar aquí en Mula, donde hemos estado, como le decía. A una compañera con los tambores, donde hemos estado abrazando el castillo, donde hemos estado con la Vía Verde y hoy estamos para seguir haciendo el cambio en Mula y el cambio en la, en la región de Murcia y en España. Un cambio y adelanto, aunque César después ya seguro que nos hablará de esto, en el que el Partido Socialista en estas elecciones sale a ganar. Sale a ganar porque merece ganar, porque ha sido responsable, porque ha sido valiente, porque tiene el mejor líder, porque tiene las mejores ideas, porque tiene la convicción de lo que España necesita. España necesita un gobierno limpio, un gobierno de gente honrada, un gobierno capaz de entregarse por la mayoría de la gente frente a quienes solo gobiernan para la minoría, para, la minoría, para sus amiguetes. Y en ese sentido decir que qué orgullo siento de estar esta mañana en Mula con un alcalde como Juan Jesús. Juan Jesús, estás haciendo en Mula lo que están haciendo nuestros alcaldes en todos los pueblos de esta región. Cercanía. Nuestros alcaldes como Juan Jesús están demostrando cercanía, compromiso, amor a su pueblo y, desde luego, entrega. Porque las cosas cambien, porque no nos gustan cómo están las cosas. No nos gusta cómo nos ha dejado el Partido Popular las cosas. No nos gusta esa deuda que nos ha mandado ahora a no poder satisfacer, porque resulta que ellos mismos nos impiden solucionar los problemas de deuda de nuestros ayuntamientos. Y dicen que no estamos haciendo cosas. Claro que estamos haciendo cosas. En primer lugar, como decía Juan Jesús con ese vecino, atendiendo a los vecinos. En segundo lugar, dejándonos la piel por sus problemas. Tercer lugar, demostrando que hay otra forma honrada, limpia, generosa de gobernar, que es la que representa el Partido Socialista Obrero Español, el partido de la gente, el partido de los ayuntamientos. Y saludar, obviamente, a María José de Campos, a Inma, de Santomera, a, a todo Amara. A y a los demás, te pliego, a todo el mundo. De verdad que yo creo que esta mañana es una mañana para la comarca del Río Mulo muy, muy, muy importante. Y decir que, pese a lo que digan, a lo que digan unos y otros partidos, tener la convicción y transmitir la convicción de que el Partido Socialista es la garantía del cambio, la única garantía del cambio. No hay nadie como nosotros que garantice más a la ciudadanía que vamos a hacer el cambio en este país. Un cambio. Un cambio para tener y reforzar una sanidad pública y una educación pública de calidad, como queremos los socialistas. Un cambio para hacer un salario mínimo interprofesional que nos haga salir de la pobreza laboral de esos sueldos de miseria que ha impuesto el Partido Popular y que está haciendo que los trabajadores sean pobres y las clases medias hayan desaparecido. Solo viven unos pocos con el Partido Popular y el resto sufre. Y tenemos que cambiar e invertir esa pirámide. Tenemos que vivir todos y tenemos, desde luego, que hacer que no sufra nadie. Ese es nuestro objetivo fundamental. Por eso. Por eso queremos hacer ese ingreso mínimo vital, ese ingreso mínimo que haga que ninguna familia pase hambre, que ningún niño esté atenazado por la sombra de la pobreza, ese salario, ese ingreso mínimo que haga posible que no nos dejemos a nadie en el camino. Habrá algo más injusto que una sociedad que deja a la gente en el camino para que se las arregle tenemos que ejercer la solidaridad con quien peor lo está pasando, pero sobre todo instaurar algo que está desapareciendo en este país, la justicia social, la justicia de que todos merecemos estar y tener porque todos tenemos esa oportunidad y debemos de tener esa oportunidad que el Partido Popular niega, niega a, a la gente sencilla de este país. Y tenemos obviamente que traernos a esos jóvenes que se han ido a Europa Buscando un trabajo porque no lo tenían en su pueblo, en su región o en su país. Claro que tenemos un compromiso con ellos, como tenemos un compromiso con la ciencia, como tenemos un compromiso con la cultura, con la investigación, con la universidad, con todo lo que tiene que hacer tirar a este país hacia adelante. Y sobre todo, necesitamos un gobierno, un gobierno que mire por la región de Murcia y que nadie se engañe. Rajoy ha sido un mal presidente para España pero es que ha sido aún peor presidente para la región de Murcia. Ninguno de los temas que había pendiente, ni la llegada del ave, ni la solución del problema del agua, ningún problema ha resuelto Rajoy. Y por eso tiene que venir un presidente como Pedro Sánchez, un presidente honrado, limpio, valiente, un presidente que conoce los problemas de Murcia porque tiene murcianos en su entorno que se los dan a conocer. Murcianos que están trabajando sin descanso, como los dos parlamentarios que hemos tenido, los dos diputados que hemos tenido y el senador que hemos tenido y que han estado luchando por Murcia y luchando por sus problemas y que lo van a seguir haciendo. Esa es la garantía, que van a seguir luchando y dejándose la piel por Murcia. María, Pedro, Paco, José, Juan Luis van a seguir dejándose la piel por Murcia porque lo merece, pero necesita. Necesitamos que haya un gobierno que nos entienda, un gobierno que nos escuche. Y ese, desde luego, no ha sido ni Rajoy ni sus acólitos de aquí de Murcia que solo han aprendido a meterse en la corrupción, que es la norma que distingue y la seña de identidad del Partido Popular. César, gracias por estar aquí. La verdad que César, eh, aparte de haber tenido siempre una relación con Murcia muy especial, eh, es una persona que yo creo que está marcando perfectamente la política del futuro de, de nuestro país y la política del futuro de nuestro partido. Tú lo sabes bien, César. Pero yo te quiero decir esta mañana, como secretario general de todos los socialistas murcianos, que en Murcia se está produciendo el cambio. Que en Murcia. Está en marcha el cambio porque tenemos un elemento, un motor de cambio fundamental, el de los ayuntamientos. De cuatro ayuntamientos, veintiocho ayuntamientos hoy tienen equipos de gobierno socialista en esta región, una región donde se ha avanzado y donde el cambio de los ayuntamientos se ha trasladado, como decía Juan Jesús, a la Asamblea Regional. Un partido popular en minoría, un partido popular rodeado por la corrupción y un partido popular desnortado, un presidente que no sabe dónde va, que no tiene tiempo para tirar balones fuera, defendiéndose de las acusaciones que recibe y que, encima, quiere que los socialistas pidamos perdón por no sé qué caso que se archivó en no sé qué juzgado. veinticinco causas abiertas por corrupción en la región de Murcia. Tres causas abiertas contra el presidente de la comunidad autónoma. Aquí ha habido un secretario general del Partido Popular veinte años, el señor Cámara, alcalde de la séptima ciudad de España, que fue y está imputado por gravísimas acusaciones de corrupción urbanística, de corrupción política, y que se dedica y que se dedicaba a viajar en jets privados a Estambul. Que se dedicaban a hacer cruceros por el Mediterráneo, que se dedicaban a la buena vida, mientras que la gente de esta región se lo estaba pasando mal. Por lo tanto, no vamos a pedir perdón ni por el Umbra, que es la causa en la que está encausado eh, este, este eh, ex secretario general. No vamos a pedir perdón por los alcaldes que tiene el Partido Popular condenados en esta región, condenados que además algunos los dejó seguir como alcaldes estando condenados y condenados por un delito gravísimo, por comprar votos a la gente sencilla, para con dinero pagarles en la canonjía política que para ellos significa gobernar. Y termino, y termino. Vamos a hacer de esta campaña una campaña de nuestros ayuntamientos. Los alcaldes y alcaldesas se tienen que dejar la piel, se la van a dejar. Porque esta campaña hay que subir votos, hay que decirle a la gente una a una que en esta campaña no jugamos mucho y que los ayuntamientos se juegan mucho y que la gente de los ayuntamientos tiene que estar con su alcalde socialista, tiene que estar con su portavoz de la Asamblea General socialista y tiene que transformar este país desde el socialismo, porque Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es la garantía de todo eso. Porque Pedro Sánchez es la garantía de ese gobierno que necesita la región de Murcia y ese gobierno que necesita España. Y lo va a hacer y vamos a estar todos ahí, César, seguro vamos a estar todos ahí para conseguirlo. Porque esta es la nuestra, porque la justicia existe y porque los ciudadanos valorarán lo que ha representado Pedro Sánchez en su compromiso de estos últimos meses. César, tiene la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero, para que no se me olvide, porque viniendo hacia acá he recibido alguna llamada y la primera ha sido para daros recuerdos, abrazos, besos y sobre todo deciros gracias. Y esa llamada era del próximo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Y os manda eso. Agradecimientos, besos y recuerdos. Sí, mirad, porque el 26 de junio habrá cambio en España. Y de los socialistas depende. De que ese cambio sea de izquierdas y de que sea un cambio para que haya un gobierno. El 26 de junio depende de los socialistas que haya un gobierno de cambio en España. Depende de los socialistas. Mirad, también he recibido una llamada. No sé si sonará de una tal María González. Y, y me ha dicho un par de cosas. Y entonces eh, creo que, que es bueno que os la cuente, porque es verdad, ayer estuvo representando al partido en una cadena de televisión y supongo que me las ha contado para, para que yo las conociera. Primero, me ha dicho: mira, el cambio en la región de murcia ya está en marcha porque lo representan muchísimos alcaldes y alcaldesas como el magnífico alcalde de mula juange eso es lo primero que me ha dicho porque él es el ejemplo de lo que hacen los socialistas en los ayuntamientos trabajar al servicio de la mayoría sí y me ha dicho eso que el cambio ya había comenzado porque el cambio llegará cuando Rafael González sea el presidente de la región de Murcia, que es lo que esta región se merece. Al igual que mi tierra, La Rioja, el próximo jueves es un día de fiesta para nosotros, riojanos y murcianos, que estamos unidos en la celebración, en la conmemoración de nuestro Estatuto de Autonomía. Y venía yo pensando, digo, fíjate que igual es un buen día para que el por poco tiempo presidente de la región de Murcia haga lo que está tardando en hacer. Colaborar con la justicia, en primer lugar, y, en segundo, ser decente con los murcianos y las murcianas. Es decir, dimitir, irse. Y si no lo hace, Rajoy, tienes que echarlo. Tienes que echarlo. Os decía, os decía que el 26 de junio va a haber cambio en España. Va a haber cambio. Y que depende de los socialistas, de que ese cambio sea a la izquierda y de que sea un cambio para que haya gobierno. De nosotros depende. Algunos han perdido mucho tiempo en elaborar teorías sobre las próximas elecciones. El perezoso Rajoy quisiera una repetición, con tal de no hacer nada. Otros han hablado de la segunda vuelta. De una segunda vuelta. Pero las elecciones del 26 de junio son unas nuevas elecciones que en realidad son una oportunidad para los españoles. Una oportunidad. Y depende de los socialistas de aprovechar esa oportunidad para que el 26 de junio, para que dentro de un mes, haya lo que se merece este país: un gobierno de cambio. Fijaos, lo decía Rafa muy bien. También lo ha dicho vuestro alcalde. Lo decía muy bien. Cuando decía, la única. La única opción que garantiza un cambio y un gobierno de cambio es la del Partido Socialista. Es verdad. Es la única opción. ¿Sabéis por qué? ¿Lo sabéis? En primer lugar, porque nosotros tenemos un candidato, un proyecto y un equipo serio y solvente. Porque vemos algunos equipos por ahí que telita. Ese equipo que conforman Monedero, Vestringe y atención, gran novedad de esta temporada, Anguita. Eso es lo que nos presentan algunos. Y proyecto, porque el proyecto es modernizar y transformar España. El proyecto no puede ser salirse del euro. No puede ser. Y lo más importante, que haya un partido que, por trayectoria, por experiencia, garantiza que ese cambio va a ser seguro y va a ser solvente. Y eso lo garantiza el Partido Socialista Obrero Español, y no una amalgama y una suma que nadie sabe ni qué son, ni lo que son, ni para qué son. Estos cinco meses, también lo ha dicho Rafa, Rafael, estos cinco meses nos han servido para muchas cosas. Pero también para ver a cada uno de qué va en la vida. Yo alguna conclusión saco. Yo he visto a Pedro Sánchez con responsabilidad y con actitud constructiva y dialogante, construyendo y dialogando, que es lo que quieren los españoles. Y he visto a Rajoy enfrascado en lo de siempre: la mentira, el inmovilismo y la corrupción. Y he visto a Iglesias con la careta caída porque ya le hemos visto todo lo que es. Es intransigencia y obsesión por el poder y por los sillones. Se lo hemos visto gracias a estos cinco meses. Pero fijaos, no me gustaría que estos cinco meses nos hagan olvidar los cuatro años. Porque si este país se merece un gobierno de cambio, que lo tendremos, que depende de los socialistas, que tengamos un gobierno de cambio en España dentro de un mes, es... Por lo que hemos padecido cuatro años, cuatro años de desigualdad, de exclusión y de ruptura del pacto social de solidaridad en España. Eso han sido estos cuatro años anteriores. Y de colofón, de regalo, de esa prórroga que Iglesias le permitió a Rajoy, que solo va a durar un mes. Tenemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días. Tenemos un gobierno multado y un partido embargado. Eso es lo que nos dejan. Dicen, presumen, ellos están muy pagados de sí mismos, que lo que voy a decir no es una broma. ¿eh? Dicen, De Guindos y Montoro son grandes gestores. Y resulta que han subido los impuestos. Por cierto, es curioso, ¿verdad? Dice Rajoy ayer, yo voy a bajar los impuestos. Y le ha mandado una carta a Juncker, a Bruselas, diciendo lo contrario. Este Rajoy, este Rajoy, dice una cosa y hace lo contrario. Y eso significa mentira. Eso Rajoy, mentira. Bueno, pues estos, ¿cómo los llamamos? Estos lumbreras, estos grandes faros de la economía, de guindos y montoro, resulta que han subido los impuestos. Lo contrario de lo que decían en su programa, como nunca en la historia, pero en España se ha disparado el déficit porque no lo han sabido controlar y tenemos la deuda pública más alta de la historia de nuestro país. Y tres de cada diez españoles están en riesgo de exclusión. Esa es la gran gestión de estos lumbreras del PP. Y tal es así que el Gobierno ha sido multado. Y a la vez. El partido del Gobierno en funciones, embargado por la justicia. Bueno, ya han asumido. Ayer ya, más vale tarde que nunca, pagaron. Yo solo quiero decir una cosa. El único partido de Europa, de Europa que está imputado, investigado por financiación irregular, es el PP. El único que ha sido embargado por la justicia es el PP. Luego, este país no se merece ni un minuto más al PP en el Gobierno. Ni un minuto más. Yo tengo dudas de qué fue antes en el PP. Tengo dudas cuando fundaron el partido. Si la gaviota. O la financiación irregular. Yo creo que la financiación irregular. Y puestos ya podían haber puesto una urraca en lugar de una gaviota. Podían haberlo hecho así ya, directamente. Directamente. Programa en B. Financiación en B. Pues es lo que es Rajoy. Un político de serie B. Eso es lo que es Rajoy. Por eso, cuando yo os digo. Y apelo a esa mayoría de izquierdas, de socialistas en España, para que haya un gobierno de cambio, es porque este país se merece un gobierno social, justo, dialogante, limpio. En primer lugar, para que afronte la primera necesidad que tiene este país, que es el empleo. Y estos días nosotros estamos defendiendo alguna cosa muy concreta. El salario mínimo hay que subirlo. La reforma laboral, así de claro, derogarla. Y establecer medidas concretas para ayudar a quienes más lo necesitan, que son los parados de larga duración. Y, en segundo lugar, porque tenemos que afrontar eh, las emergencias al nivel que se merece nuestro país, un plan de emergencia social. Y lo ha dicho Rafa, muy bien. Necesitamos un ingreso mínimo vital para esas familias que no tienen ningún ingreso. Pero también necesitamos recuperar las políticas sociales. La educación, a través de un gran acuerdo, ayer lo defendía Ángel Gabilondo, la sanidad, que tiene que volver a ser universal, porque la han recortado, las ayudas a la dependencia, retirando los presupuestos y desarticulando todas las ayudas. Lo primero, el empleo. Lo segundo, la emergencia social en nuestro país. Y mirad, quisiera detenerme en una cuestión, porque si hay un pacto social en nuestro país, es. El de las pensiones. Toda sociedad articula un gran pacto entre clases, pero entre generaciones, a través del sistema público de pensiones. ¿Qué es lo que quiere la derecha? ¿Qué es lo que quiere? Recortarlas y privatizarlas. Por eso hemos propuesto una tasa de solidaridad a cargo de los que más tienen para que el sistema público de pensiones sea solvente de aquí a medio plazo en nuestro país. Eso es hablarle claro. A los españoles. Eso es hablarle claro a los españoles. Mirad, voy a ir terminando porque estoy por aquí, como dice Rafa, en una tierra. Compartimos muchas cosas, entre otras nuestra fiesta el próximo jueves, riojanos y murcianos, pero quiero estar en más sitios, además de en esta magnífica ciudad, con vosotros en mula. Y Quería ir terminando con, con alguna reflexión ya final. Fijaos, el próximo 26 habrá un gobierno de cambio. ¿Las dos cosas? Si los socialistas somos mayoría. Si somos mayoría. Y depende de los socialistas que ese cambio que se va a dar sea desde la izquierda y que sea para que haya un gobierno. Un año. Un año en 28 municipios demostrando la fuerza y demostrando el valor de la palabra. Y eso es muy importante, el valor de la palabra. Por eso solo hay un candidato que está dispuesto a, cuando pasen dos años, ir al Parlamento y someterse a una cuestión de confianza. Porque mirad, de todos los compromisos, de todos los compromisos de Pedro Sánchez, el más importante con los españoles, ¿sabéis cuál es? El valor de su palabra. Esa es la fuerza de nuestro candidato. Por eso está dispuesto a someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento. Termino ya y os digo cambio y Gobierno. Cambio y Gobierno. Para que haya cambio tenemos que movilizarnos y ganar los socialistas. Porque así no solamente habrá cambio, sino que habrá algo mucho más importante. Lo que se merecen los españoles, ya que llevamos seis meses de retraso. Un Gobierno del Cambio. Muchísimas gracias por vuestra fuerza, por vuestro apoyo y por vuestro trabajo en estas tres semanas. En tres semanas cambiamos a Rajoy y Pedro a la Moncloa. Gracias.